Hola familias de Pike, hoy les estaré mostrando cómo acceder a la aplicación de Zoom usando una computadora personal. Todas estas direcciones han sido verificadas. Una vez que esté en la clase, en Canvas, en la mano izquierda, apriete Zoom en la barra de navegación, busque la reunión donde tiene que ingresar y ponga Join. Hay algunas maestras que tienen una imagen o un enlace directo a la reunión de Zoom. Va a tener que bajar la aplicación de Zoom como cliente. Empezando, si usted tiene una computadora, va a empezar automáticamente, pero hay a veces que tiene que poner el botón de abajo a la izquierda azul para poder empezar a bajar la aplicación. Cuando una vez que esto ya baje, por favor, haga doble clic en donde dice la aplicación para que se pueda abrir en una de las pantallas de Chrome. En caso de que esto no pase, va a tener que ir directamente a lo que es la tienda de Chrome para poder bajar la aplicación de Zoom. Va a tener que darle permiso a Zoom para poder instalar y poder abrirse. So va a ponerle la palomita en donde dice Always Allow y después va a poner Open Zoom, que es abrir Zoom. Va a necesitar regresar a Canvas, a la reunión donde tiene que ingresar y volver a poner Join. O puede ir directamente al enlace que la maestra le haya proporcionado. En caso que se lo pida, va a necesitar ingresar con la cuenta de Google. Directamente ponga la cuenta del número 500 @students.pike.k12.in.us y poner Sign In. Por cualquier razón de que esto no funcione, va a tener que ingresar sesión con el SSO. Cuando se lo pida, por favor ponga msdpike-org, que es el nombre de dominio de la compañía, y ponga Sign In. Después va a estar agarrando la cuenta del Google de Pike del número 500 para poder acceder. Puede ser que usted vea esta pantalla. Acá le está pidiendo de que ponga lo que es la contraseña de la reunión. Eso viene directamente facilitado por la maestra. No ponga la contraseña que usted usa con la cuenta de Pike. Cuando se lo pida, por favor, déle autorización a usar el audio de la computadora y también el micrófono con la cámara. Una vez que esté adentro de lo que es la reunión, que ya haya ingresado sesión, va a ver estas dos pantallas. La de la izquierda, que es la blanca, quiere decir de que la maestra lo tiene que ingresar a la reunión, o está sentado prácticamente en el cuarto de espera. La negra en la parte derecha quiere decir que está usted muy temprano a lo que es la reunión y tiene que esperar a que la maestra inicie esta reunión. Por favor, cheque Canvas en caso de que se haya cancelado la reunión. Algunos tips para en caso de que le esté pidiendo que haga una verificación de cumpleaños y que le diga que usted no está elegible para poder entrar a Zoom. Primeramente, va a tener que abrir una ventana de Google. Al lado de lo que es su inicial es su foto, clique donde está el waffle, vaya hasta abajo donde dice Zoom. Clique donde dice Sign In con SSO, ingresar sesión y poner el nombre del dominio de compañía msdpike-org. Puede ser que también vea esta notificación. Acá le está diciendo que usted no está autorizado para esta reunión. No se preocupe, nosotros lo hicimos a propósito para solamente darle oportunidad al personal de Pike y a los estudiantes de poder ingresar a las reuniones. Para poder hacer esto, tiene que ingresar con el SSO, poner msdpike-org. En caso de que la reunión no se abra automáticamente, regrese a Canvas para poder ingresar a la reunión o directamente el link para Zoom. Cualquier otra asistencia que usted necesite, cualquier ayuda, por favor, contáctese con los especialistas de navegación a la información debajo.